Un saludo a todos los estudiantes, profesores y familiares que nos acompañan en este tiempo televisivo dedicado a las matemáticas para las escuelas pedagógicas. Como de costumbre, todos juntos, estudiantes de primero, segundo y tercer año, para recibir las orientaciones correspondientes a la etapa que estamos trabajando. En particular, como siempre les decimos, estamos intencionando el objetivo de estas clases al desarrollo de sus habilidades profesionales, a la vez que lo hacemos desde la enseñanza del contenido matemático que ustedes deben adquirir para alcanzar un nivel medio superior y que les va dando las herramientas acerca de la matemática que deben enseñar en el caso de los estudiantes de la especialidad de matemática y los estudiantes de la especialidad de maestros primarios y educación especial. Vamos a ver cómo vamos a trabajar en el día de hoy, iniciando el tema correspondiente a los estudiantes de primer y segundo año de las especialidades de infantil y el primer año de las especialidades de profesores de secundaria básica. Ustedes recuerdan que hemos estado trabajando en los últimos encuentros la unidad correspondiente al trabajo con variables, y en los dos últimos encuentros tratamos los referidos a el trabajo con las ecuaciones. Durante los encuentros anteriores, cuando trabajamos las ecuaciones, es decir, los procedimientos de resolución de las ecuaciones, vimos que ellas modelan diversidad de situaciones de la vida cotidiana o de la ciencia. Sin embargo, hay situaciones, hay momentos, hay problemáticas donde lo que se busca es comparar cantidades, es decir, saber o determinar cuánto una cantidad es más que otra. En ese caso, entonces estamos requiriendo o estamos necesitando resolver inecuaciones. Y ese es el tema de la clase de hoy, que ya lo tienen en pantalla, la resolución de inecuaciones. Y como ven, las interrogantes que orientan el objetivo está centrada en buscar qué es una inecuación, qué significa resolver una inecuación y ver los procedimientos para resolver inecuaciones. Lo van a encontrar en el capítulo 1 de su libro de texto, en el texto de décimo grado, específicamente en el epígrafe 12. Y vamos a partir de reconocer que desde la escuela primaria se aprende o se enseña a resolver desigualdades. Y en el caso de las inecuaciones, pudiéramos estar diciendo que es una desigualdad con variable. También pudiéramos expresar que la inecuación o las inecuaciones son expresiones algebraicas en las que intervienen los signos menor que, mayor que, menor igual o mayor igual que. De la misma manera, pudiéramos estar recordando para los estudiantes de la especialidad de maestros primarios que en la escuela primaria, cuando se resuelve una inecuación, se comienza a trabajar desde los primeros grados, desde los primeros momentos del desarrollo, completando tablas como las que les estoy mostrando aquí, y se van identificando los valores que satisfacen la inecuación. Incluso como parte de la solución también se representan en el rayo numérico esos valores. Pero como trabajan con el dominio numérico de los números naturales, nosotros ya en el nivel medio y en el medio superior introducimos nuevos dominios numéricos como el de los números enteros, el de los números fraccionarios
y el de los números reales. Yo les estoy dejando a partir de este ejemplo que ustedes identifiquen cuál sería la solución gráfica de esa inecuación para el caso en que pertenezcan a estos dominios numéricos. Repito, el dominio de los números enteros, el dominio de los números fraccionarios y el dominio de los números reales. Y este es un ejercicio que nos permite integrar contenidos de la primera unidad con los que están recibiendo en esta segunda unidad. Vamos a ver ahora que para poder resolver una inecuación es necesario tener en cuenta algunas propiedades que ustedes conocen desde grados anteriores. Por ejemplo, vamos a ver ahora en pantalla que siempre que trabajamos en una desigualdad, observen las que ya tienen planteado ahí, al sumar o restar la misma cantidad a cada miembro de una inecuación, se obtiene una inecuación equivalente. Es decir, desde las desigualdades estamos partiendo del contenido que ustedes conocen, ¿verdad? La solución de una inecuación, de una desigualdad. Observen aquí, si sumamos la misma cantidad o restamos la misma cantidad a ambos miembros de la desigualdad, se mantiene el sentido de esa desigualdad. Bueno, llevado a inecuaciones, esa propiedad se mantiene, y lo vuelvo a explicar, al sumar o restar la misma cantidad a cada miembro de una inecuación, se obtiene una inecuación equivalente, es decir, que van a tener el mismo conjunto solución. Vamos a ver qué pasa con la multiplicación. Miren, aquí tenemos una desigualdad que estamos multiplicando por un valor positivo. Y observen que se mantiene el sentido de la desigualdad. En este caso decimos que al multiplicar o dividir cada miembro de una inecuación por la misma cantidad positiva, se mantiene o se obtiene una inecuación equivalente. Pero observen que en este caso C es mayor que cero. ¿Qué sucede cuando multiplicamos ambos miembros de una desigualdad, y lo vamos a hacer ahora aquí, por una cantidad negativa? Observen que en este caso menos 3 por 7 es menos 21 y menos 3 por 5 es menos 15. Se cambia el sentido de la desigualdad porque efectivamente menos 21 es menor que menos 15. Bueno, como propiedad para las inecuaciones estaríamos planteando que si se multiplica o se divide por una cantidad negativa, se invierte el sentido de la desigualdad. Estos son elementos que ustedes deben tener en cuenta para resolver inecuaciones. Vamos entonces a ver los ejemplos que vamos a resolver en la clase de hoy. Lo estamos viendo, pero no vamos a copiarlo ahora, no les voy a dar mucho tiempo, porque los vamos a ir retomando en la medida en que se vayan resolviendo. Solo llamar la atención que el inciso A es una inecuación lineal. En el inciso B vamos a obtener una inecuación cuadrática y en el inciso C vamos a obtener una inecuación fraccionaria. Vamos a ver entonces, en los dos primeros estaríamos recordando el procedimiento, pero en el último es un nuevo contenido que ustedes verán cómo se aplican los aprendizajes que han adquirido en encuentros anteriores. Bueno, con el inciso A aquí lo tenemos. Lo primero, efectivamente, sería efectuar la multiplicación que aparece en el miembro izquierdo. Por eso tenemos 14x menos 8 menor o igual que 17x más 6. Pero ahora vamos a sumar 8 en ambos miembros de la desigualdad. Ya sabemos que se va a mantener esa desigualdad. Fíjense que me queda 14x menor o igual que 17x más 24. Vamos ahora a restar 17x en ambos miembros de la desigualdad. Se mantiene el sentido de la desigualdad, aquí lo tienen, pero para despejar ya la x,
en el miembro izquierdo debemos multiplicar por menos 3 en ambos miembros de la desigualdad. Efectivamente, como vimos en las propiedades, se cambia el sentido de la desigualdad. Pero para resolverlo, ya hasta ahí hemos llegado a la solución, pero esa solución debe tener una representación, es decir, una solución gráfica, ¿verdad? Representamos el valor obtenido y sabemos que satisfacen esa desigualdad todos los valores reales mayores e iguales que menos 8. Y si me estuvieran pidiendo el conjunto solución, lo tendría que expresar de esta manera. Son las X que pertenecen a los números reales, tal que X es mayor o igual que menos 8. Les doy un tiempo para que puedan terminar de copiar el ejercicio. Ya tenemos el inciso B, igual procedemos a efectuar las operaciones indicadas en cada miembro. Como tenemos una ecuación cuadrática, igualamos una inecuación cuadrática, igual comparamos con 0 y al multiplicar por menos 1 se cambia el sentido de la desigualdad. Fíjense que en este caso debemos factorizar. Ya lo tenemos, es una factorización del tipo x al cuadrado más px más q. Y obtenemos los valores de los ceros en cada factor. Y como tenemos que la comparación es menor que 0, escogemos el intervalo, ¿verdad?, donde los valores me van a dar negativo y escribimos el conjunto solución. Pasamos al último ejemplo. Fíjense que en este caso se puede dar tanto en el numerador como en el denominador expresiones algebraicas en las cuales tengamos que factorizar. Pero en este caso, para ganar tiempo, se los presenté factorizado. ¿Dónde está el detalle de este tipo de inecuación? Que hay que buscar los ceros del numerador y los ceros del denominador. Igualando a 0 cada uno de los factores. En este caso, en los ceros del numerador, x menos 3 igual 0 y x más 8 igual 0, de los cuales obtenemos efectivamente los ceros 3 y menos 8. Y 0 del denominador, x menos 1 igual 0, que me queda x igual 1. Hacemos la gráfica para hacer la representación de la solución gráfica con los tres ceros obtenidos, que como la desigualdad es estricta, observen que los ceros están abiertos, significa que las soluciones no van a tomar esos valores e identificamos los intervalos que son solución de la inecuación. Aquí la tienen. Ustedes van a poder profundizar en la resolución de inecuaciones en el epígrafe 12. Les propongo que analicen los ejemplos del 1 al 3, que tienen los tres tipos de inecuaciones, y que resuelvan igualmente los ejercicios del 1 al 3, con los cuales pueden desarrollar habilidades para la resolución de este tipo de inecuación. Vamos a pasar ahora a orientar el contenido de los estudiantes de segundo año de las especialidades de formación de profesores de secundaria básica. Como ustedes conocen y
ya tienen la diapositiva, estamos cerrando la unidad geometría analítica de la recta en el plano con algunos ejercicios de aplicación, pero hoy aquí la idea es que analicemos cuál es el proceder que vamos a seguir para resolver algunas situaciones geométricas en las que apliquen recursos de la geometría analítica. Por eso les propongo ya este primer ejercicio. Insisto, la idea no es que resolvamos los ejercicios, sino que ustedes aprendan a orientarse para la ejecución, orientarse para la solución del ejercicio. Y el procedimiento les puede servir también para cuando ustedes estén en su práctica laboral aplicando o dando la clase de matemática o de cualquier otra asignatura. Por eso la pregunta en esencia es qué procedimientos algorítmicos utilizaría para clasificar un triángulo si conoce sus las coordenadas de sus vértices, para calcular el perímetro y para hallar el área. Bueno, para el primer caso, clasificar el triángulo según las longitudes de sus lados. ¿Qué tenemos? Las coordenadas del punto. ¿Y qué me piden? Clasificar el triángulo. Por tanto, el recurso que estaríamos utilizando en una primera vía sería ya la distancia, ¿verdad?, de los lados, aplicando distancia entre dos puntos. Pero la segunda vía pudiera ser que ustedes representen en GeoGebra o hagan la representación en su libreta del triángulo y que identifiquen si es en GeoGebra. La vista algebraica les va a dar automáticamente cuáles son las longitudes de los lados y ya con eso es posible clasificar el triángulo. Y si lo hacen en la libreta, bueno, evidentemente ustedes por la longitud, la diferencia de los lados, también podrían estarlo clasificando. Vamos a ver en el caso del inciso B, que es calcular el perímetro. Evidentemente, con los resultados del inciso anterior, ya tendrían las longitudes de los tres lados y solo les quedaría, ¿verdad?, aplicar la fórmula para hallar el perímetro del triángulo. Pero vamos entonces en el inciso C a ver cuántas vías de solución podemos encontrar para calcular el área. Área es igual a bases por altura sobre 2. Seguramente que todos los estudiantes estarían considerando una primera vía, tomar como base el lado NP, observen en la figura como se lo estoy destacando, tomar como base el lado NP y como altura, una altura interior, la distancia que hay desde M hasta B. En ese caso, por supuesto, que en esa primera vía también tendrían que orientarse en buscar quién es B, que ya lo tienen desde el primer inciso, que dio 6,32 unidades. Pero para hallar la altura H tendríamos que buscar la ecuación del lado de la recta que contiene al lado NB, para lo cual tendríamos que buscar la pendiente conocidos dos puntos, el punto N y el punto P. Y con la pendiente y uno de los dos puntos ya estaríamos encontrando la ecuación. Con esos dos elementos, entonces ya podríamos sustituir en la fórmula de distancia de un punto a una recta y tendrían la altura que necesitan para calcular el área del triángulo. Pero hay una segunda vía, que consideremos el lado MN como base y como altura la distancia del punto P a la prolongación de ese lado. Observen cómo se lo he destacado en la figura, ya lo tienen ahí, MN lo tienen igual a 4, ¿verdad? Porque desde el primer inciso ya calculamos esa longitud y nuevamente aplicando la fórmula de distancia de un punto a una recta de la vía anterior, pudieran estar ustedes calculando la altura si utilizan esa vía. Hay una tercera vía que tiene que ver con que ustedes conocen ya las tres longitudes de los lados y conocen el perímetro y además conocen de grados anteriores
La fórmula de Herón es la fórmula que relaciona el área con el perímetro, de, con los lados de un triángulo. Vamos a ver, ya la tienen ahí, Herón, nosotros lo conocemos ya de algunas secciones de la historia, conocen que es un ingeniero matemático considerado como uno de los científicos e inventores más grandes de la antigüedad. Estableció la relación entre el área de un triángulo y la longitud de sus lados. Observen que esa P es el semiperímetro, que es igual al perímetro dividido entre dos. Y se conoce además como el inventor de la primera máquina de vapor conocida como eolípida. Además de, tiene otras importantes obras y aporte a cuestiones de automática. Bueno, les dejaría entonces de estudio independiente que analizaran y que resolvieran la ecuación de una recta perpendicular al lado NP y las coordenadas del punto de intersección de la mediana relativa al lado MP. Fíjense que solo hemos analizado los procedimientos que utilizaríamos, las fórmulas que utilizaríamos. Hemos visto varias vías de solución, estudiantes de tercer año, de primero, de segundo. Lo importante en una clase de matemática a veces no es resolver muchos ejercicios, sino analizar todas las posibilidades, todas las vías posibles que tenemos para resolver un ejercicio. Eso nos ayudará a fijar, eso nos ayudará a tener organizado todo el contenido en la mente. A eso le llamamos sistematización, cuando logramos desde un nivel mental tener organizado el contenido. Bien, creo que ya copiaron los ejercicios. Ahora les propongo que veamos la parrilla televisiva que vamos a tener a partir del miércoles, de la semana que viene, es decir, para todos los estudiantes, a partir de la próxima semana, este encuentro de matemática no sería los viernes a las 9:30 de la mañana, estaríamos saliendo los miércoles a las 7 de la mañana, y para el resto de las asignaturas les estoy dejando en pantalla la parrilla televisiva para que se orienten, para que organicen sus horarios. Eso lleva que organicen la vida en la casa, a qué hora nos vamos a despertar, a qué hora vamos a ayudar a la familia a hacer todos los quehaceres que tenemos que hacer. Pero nos seguimos encontrando en los próximos encuentros. Hasta aquí el encuentro del día de hoy. Insisto, nos vamos a organizar en horarios diferentes, pero vamos a seguir atendiendo el estudio de la matemática y del resto de las asignaturas para la continuidad del curso escolar. Solo me queda decirles que se cuiden, que actúen con responsabilidad para seguir combatiendo la COVID-19. Muchísimas gracias.